Oli. Oli, Yunis, ¿qué tal mis Yunis? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a su canal Sayoni. Ya saben, yo soy la tía Sayoni. Amigos, estoy viendo esto, obviamente lo estoy viendo desde Facebook, entonces por eso les puse directamente el este. Amigas, me estuvo diciendo, más que nada ya hubo una reacción de Witchly y este video ya lo había visto que lo compartieron. Me estoy muriendo por verlo y de hecho quiero ver la bioreacción de mi hermana Witchly. Nada más que primero tengo que verlo yo para bioreaccionar. Entonces pues esta bioreacción es de terror al máximo. Yo creo que ahí les voy a poner obviamente el link y todo, ¿no? Abajo en la descripción. Y pues vamos a ver, amigas, dicen que me va a reír mucho, a ver si es cierto. Ay, amigas, corté porque salió y se vio mi Facebook y yo, ¡Oli! Ahora sí, comenzamos. Ven, mi amor, ven. Ven, hermoso, ven. Ven, ven, ven. Vamos a ir para la casa, ahí déjala, ahí deja la lámpara. ¿La señora quién le está diciendo? ¿Al chacal o qué? Para estar ahí. Sí, amor. Ya nos vamos para la casa, hermoso, ya. Sí, ya es hora de irnos, ahí mismo. Vámonos. José. Ahí, José, agárralo, ahí, José. Vámonos, vámonos, Felipe. Yo y las brujitas, amigas, diciendo, agarren ese chacal, tráete, vente, hermoso, vente. Está muy guapo el muchacho, ¿por qué le gritan tanto? Muy bien. Ahí está. Agárralo, José. Tráelo. Uy, madre. ¿Qué le pasó? Ay. José. Le está mordiendo, le está mordiendo. ¡Qué gordo! ¿Qué qué? Ahí quiere quitárselo, ahí quiere quitárselo. Suéltalo. No manches. Gordo, ¿qué qué? ¡A la bestia! No esperaba. O sea, Dios, o sea, Dios le da sus mejores circos a sus mejores payasas, pero no, no esperaba que empezara tan rápido las burlas. ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡No! ¡No, José! ¿Estás bien? ¡Ay, sigue quieto, sigue quieto! Y voló. ¡No manches, José! ¡No manches, no manches, compa! ¡Voló! ¡Ah, oh, compa! ¡Voló, amigos! ¡Felipe! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ay! ¡Voló, amigos! Amigos, yo atiendo, o sea, yo en el trabajo atiendo niños, porque yo soy dentista de niños. Y yo así con los niños, amigas, cuando están bien agresivos, eso sí, amigas, hasta te muerden de verdad. No, mira que es un elfo, o sea, de verdad no estoy actuando, o sea, no sé qué está pasando. Aguas, 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 ¿eh? No, hace cosas de abajo. Oye, está enojado, Sara. ¿Quién es? Compa. Es que hace fuerza para tirarse. Está bien agresivo. ¿No es esa la chava que hizo otro video burla? A ver, ahorita, porque no me acuerdo, voy a ver. Está demasiado, ¿eh? Mira. Está bien enojado. ¡Ay! ¡Ay! Eso, ese fachán, es un fachán, ¿no? Es que, o sea, eso sí, me dijo mi amiga Witchly de que va a haber un fachán y una rondela. Y ya me han dicho que era, lo había hecho mi amiga la Rachel Plastic. Pero, amigas, hasta acá me llegó la llanta quemada. ¿Qué tienes, Felipe? ¿Qué tienes? Felipe. Está bien enojado. ¿Por qué estás enojado? ¡Órale! ¡No te enojes! ¡Ay, amiga! Míralo, míralo, míralo. Hay que agarrar la otra, trae. Agárrese, agárrese, mira. Se deschongó feo. No, no, trae. Tráelo, tráelo mejor. Tráelo. No, ese se va a ir, ese está bien enojado. Ahí no fuera la otra. Yo creo que es hija. Oye, oye, oye. Oye, oye. Ahí está, mira, ten cuidado, mira. Aguas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se pellizcó! ¡Sí! ¡Ya manches! ¡Se duende maldito! ¡Ay, ay, ay! ¡Agua, compita! ¡Uy, está hablando, está hablando, está hablando! ¿Y este el duende eso que te... ¡El pobre elfo! ¿Qué te hice? ¿Qué te debo? Literal, amigos, el pobre elfo es que... ¡Espera! ¡Ay! Saliendo volando. Ay, amigas, o sea, bueno, vamos a seguir viendo ahorita alejado las greñas. No, es que está muy agresivo. Cuidado, con cuidado, amigo. A ver, ya cálmate, Felipe, ya, contrólate. Ya está bueno. Pepe, mande conmigo. Y aquí no sé para que tú me estés mandando a mí. Yo soy la que te mando a ti, Felipe, ya cálmate. ¡Ella, dominado! Mira cómo te va. ¡Ella! Bien dominatrix, mi amiga. Yo te domino a ti, sepas tu lugar. Ay, a ver, sí es cierto. Ya, ya es suficiente. La neta, sí quisiera que un día los pinches elfos se movieran para que se zurrara la señora con ganas. Siente, ve y busca la otra. Ve y tráela conmigo en este momento. Ve y tráela. Ya deja de ser tan agresivo. Ven tú para acá también. Ven, Rosa, para acá. Uy. ¿Para qué te escondes, Rosa? Cálmate, Felipe, cálmate. Que te calmes, te dije. No te mandé que te tiraras, cálmate. Fíjate cómo estás todo sucio. Ya cálmate.
muy agresivo. ¿Sabes qué? Ha de estar enojado con Pepe. ¿Conmigo? Sí, Pepe. ¿Porque lo hiciste volar? Porque tú lo... ¿Escuchar el blablabla? ¿Hay una gallina o qué pedo? O sea, no sé si escucha, no estoy esquizofrénico. O hay una gallina en mi casa. Pero de verdad escucho blablabla, como qué pedo. Lo aventaste, Pepe. Van a decir que no, que es una tontera. Sí. Pero lo pueden agarrar cualquiera y se siente que te hace el peso hacia abajo. Exactamente. Para que lo sí o sí. Miren cómo lo traigo, de fuerte, para poderlo sostener. Hoy, 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 hoy. A ver, ¿será que esa ya está la otra? Búscalo, ahí debe estar la otra. Aguas, ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy! Ya no sé. A ver, Rosita, ven para acá. Amigos de terror, tenemos mejor calidad de imagen en Güero Blog Facebook. Los que gusten pasarse para acá, por favor. Eso sí, admito, la calidad está muy buena del video. Lamentablemente, o sea, me da risa y si son burla. Pero hablando en serio, pues picho video pedorro. O sea, si no estamos riendo. Creo que ellos lo hacen como el afán de que sí den miedo y eso, pero... Amigas, de verdad, ¿alguien se cree esto? O sea, fuera de broma, ¿alguien se lo cree? O sea, en serio, en serio. Lo pregunto en buen pedo, ¿alguien se cree esto? La gente que cree en los elfos, ¿creen esto? ¡Eso quieres! ¡Eso quieres! ¿Quieres quedarte aquí en este sitio? Y que te agarren y te dominen, eso es lo que tú quieres. Y que te pongan a trabajar. ¡Ay, sí! Porque ¡no, no, no! Que me pongan a trabajar, no, pero que me dominen, sí, amiga. Yo me voy para allá. ¡Qué pornográfica y qué sucia es! Que es muy sucia esa señora. ¿Quién sabe qué se qué pretenderá? ¡Aquí te dejo! ¡Y a ti también te dejo aquí en este lugar! ¡Echa! ¡Aquí te voy a dejar, culera! ¡Eso es lo que quieres! ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! ¿Qué es eso? ¡Una gallina! ¡Porque se alejan! ¡Acérquense! ¿Quién te mandó que te fuera? A ver, ¿qué tal? O sea, es lo que no me cae bien. Dicen que es la mejor... Como que, ¿cómo se dice? La mejor calidad y todo. Un güey, ya van como 20 veces que dice: el Güero Vlog, te recomiendo que pases a mi canal. Y hay una pinche gallina. Y luego todos están gritando, no se escucha nada. Coordínense, amigos. ¿Cuánto está buscando aquí? Está buscando un duende, tráiganlo pues, tráiganlo. ¿Te quieres sentar? Siéntate. Y quédate quieto ya. Se va a ir, será. No lo sé, no creo que se vaya a ir. Quédate ahí. Atráela a ella, tráeme a Rosa en este momento. Te lo aclaro que la traigas. En ningún momento te di la voz de mando para que te levantaras, así lo hice. Entonces, ¿por qué te levantas de ahí? ¿Por qué te tienes que ir para otro sitio que no te hemos mandado? A ver, ve y tráeme a Rosita. O te voy a dejar aquí castigado junto con ella, ¿eso quieres? Busca a la otra duenda. Compa, amigo mío, sé dónde mi compa, no sé por qué. O sea, Witchley me dijo que me voy a reír. Me está pareciendo gracias a la situación, pero me da cringe, ¿saben cómo? Estoy como, neta, esto está pasando. ¿Qué? Es que está traviesón, está de travieso. Y se siente protegido, él se siente muy valiente porque hay más duendes, ¿verdad? Y crees que ellos te van a cuidar y te van a proteger, ¿cierto? Y no te das cuenta del lugar donde estás. Me imagino el fashion con unos lentotes de que... Que mi barrio me respalda. Pero sí, o sea, ¿qué pedo? O sea, amigas a las que no están entendiendo, aquí tengo el mismo elfo, obvio original. Este sí es pa' Pep Catalá, no es Racial Plastic. Pero amigas, sí, o sea, no... O sea, no muerde, vea, no muerde. O sea, y... O sea, no importa que sea original latino, eso sí. Obviamente la calidad. Pero, amigas, no, eso no hacen los elfos, qué miedo. Y la otra va a ser la tal Nimrondela. O sea, bueno, la Nimrondela. ¿Por qué les ponen esos nombres? Yo pensaría que les llamarán como se llama, ¿no? No Rosita y Pepe, o no sé cómo se llame. ¿Te das cuenta cómo está todo este lugar de sucio? ¿Eso es lo que quieres? Que sea una trampa y que te lleven a que te coloquen a trabajar. ¿Eso quieres? Ay, cállate el hocico, puta. Ni al caso. Pero bueno. Sí, eso es lo que quieres. Uy. Yo creo que sí, ¿eh? Rosita, acércate. Uy, este duende, mira, no lo dejes, tráete lo mira. ¡Vámonos! Rosita. Oilo, 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 oilo. Rosita, ven. Atráeme a Rosita, tráela. Oy. Rosita, ven, pequeña, ven. Ok, el sonido de la gallina es alguien hablando, ¿no? Como... ¡Fuimos timbados! Ay, amiga, pero ¿qué? No entiendo por qué lo está haciendo. Neta, estoy perdido. ¿Ven? Ven, Rosita, ven. Rosita. Amigas, ella me representa en mis momentos más esquizofrénicos, yo hablando con nadie. Oye, amiga, si no la controlas, no te drogues. Uy, 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 uy. Rosita, ¿ves? Exactamente, Ricky. Hablan con amor. ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¡Otra vez! ¿Qué te hizo? ¿Otra vez? ¿Qué no, agarro, agarro, amiga, agarra este lucedor. Ay, no. Agarra este lucedor. Ay,
La neta, sí quise que el facha le mordiera una pinche chiche a la morra para ver si sigue haciendo su circo. No me enoja, le digo, a mí me da burla, neta. Pero neta, ¿quién es? El pobre facha ya con 20 es que cae al sol. ¡Ah! ¡Me voy a matar! O sea, obviamente, pues, ese elfo no se va a romper. Pero, o sea, me refiero a que hay amiga que necesita. Es suyo, pase lo que quiera, pero hay amiga, qué vergüenza. La verdad. Ay, no. No, compa. Óyela. Óyela. ¿Por qué gritas, Rosita? ¿Por qué gritas? ¿Desde cuándo acá tú tienes derecho a gritarme? Mira, me encanta. Esa mujer se está peleando con todo mundo y va perdiendo. ¿Qué pasó con la clase? Va perdiendo, pero está peleado con todos. ¿O quién te crees que eres, Rosita, para que me grites? No, Pepe, no, Pepe, no. ¡Pepe, cuidado! No, Pepe. Y el Pepe, güey, es un pinche mono, ¿qué pedo? ¡Ay, no me chingues! Muérdeme a mí, pues. Muérdeme, pues. Pues demuéstrame de una vez tu poder satánico. ¡Hoy, hoy, 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 hoy! A ver, muérdelo. No es que era muy fuerte, muérdelo. Muérdeme, pues. Aquí enfrente de todas estas cámaras quiero que me muerdas. A ver, muérdelo. Muérdelo, no es que es muy valiente. Muérdeme, pues. No es que es muy hombrecito, pues muérdelo. Atácalo. Ay, pobre Fachan, sí me da tristeza. Deja tú que lo traigan como payasa y que sea con el material de la señora Rachel Plastic. Ay, amiga, pobrecita, ese Fachan ha tenido la peor vida del mundo. Deja tú oler a llanta quemada. Que le esté gritando gente y el mono, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¡Atácame, pues, cobarde! ¡Hola, cobarde! ¿Cómo me mira fijamente, compa? ¡A ver, hazlo! Dice, como me mira fijamente, y no es por ser culero, pero esos muñecos yo he visto quien los hace. Y les digo, y pinches moros siempre tienen los ojos con marisol de un lado y de otro, así que no te están viendo fijamente, te lo aseguro. Y luego la pinche pestaña medio ojo, no te están viendo la cara. Ay, perdonen, amigas, más víbora que humano, y la tía Sayoni. ¿Qué significa ser cool y hacerse notar? Vine a devorar. Mira, 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 mira. A ver, muérdelo. A ver, ¿dónde está para que te defienda Rosita? Muérdeme, pues. A ver, ahí está Rosita, está en peligro. Ven a defenderlo. Ay, ven a defenderlo, mira, Rosita, ay. Ahí lo tienes. ¿Qué? ¿No eres tan fuerte para que lo defiendas? Manches. Ven, pues. A ven. Ver, Rosita, hazlo, pues. Ahí lo tienes. Aquí está. A ver, muérdelo, quiero ver que lo manches, muerdas. Manches. A ver, ahí estás. Muérdelo. El elfo le dio una cachetadito. Amiga, ¿qué pido? ¡Sácalo! Muérdame, pues, aquí está mi dedo. A ver, ven a defenderlo, Rosita, ven y defiéndelo. A ver, ven, ven y defiéndelo, pues. ¡Ya cállate ese pinche pollo! No que muy valiente, no que muy fuerte está con él. Mira. A ver, defiéndelo en este momento, te lo ordeno, ven. A ver, acércate, sé que aquí está cerca de nosotros, ven. Rosita, acércate. Creo que hay gente que, verdad, ocupa esto, así que les voy a explicar. Agarran el mono. Obviamente la hacen así, parece que te está mordiendo. No, amigas, por atrás lo mueves. Les digo porque hay gente que todo cree y me da miedo. De verdad, a veces digo, ay, gente, o sea, está bien que algunos no vayan a la escuela, pero, oigan, no se pasen. Acércate, Rosa, acércate. Ven. Acércate, pero Rosita. Y te doy la orden que te acerques en este momento. La pinche Rosa ya una esquina toda tiesa. Ya huele a muerte esa mujer. Acércate, pues, Rosa. No, pues, cobarde. Eso eres un cobarde. Eres un cobarde, eso eres. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué? ¿Temblaste, puta? ¿Temblaste? ¿Qué fue eso? ¡Ella! ¡Llegando! ¡Uy! ¡No me lo esperaba! ¡Está buenísimo esta pendejada! ¡Ayuda! Amiga, no me esperas que iba volando el elfo. ¡Pepe, no mames! Yo cuando veo los elfos que huelen a llanta quemada, ¡ah! Yo te no hubiera corrido, amiga, con ese olor. ¿Qué? ¡No, que no! ¡Se asustó! No, lo vayas a hacer, no lo vayas a hacer. No. Se cagó el güey, literal. ¡No, Pepe, no! ¿En qué momento le dimos la orden a ustedes que lo atacaran? ¡Se asustó, José! No, mira, no, compa, mírate cómo... ¡Mírate, Sarai! ¡Mírate, casi me... ¿Cómo defendió uno al otro? Dos, compa, entre los dos, compa. ¡Uno defendió al otro! ¡No manches! Entre los dos me atacaron. Levántate del piso en este momento. Entre los dos, ¿dónde me atacaron, amigos? A ver, levántate, Rosa. ¿Por qué lo hiciste? Y tú también, levántate. Es que ellos dos siempre andan. Amigos de terror, vengan a Güero Blog Facebook. ¿Ven?
esta otra es la gallina, el güey de que síganos en güeroblog.com. Ya cállense. Y luego la otra gritando: a ver, Rosa, a ver, Pepe, ¿qué pedo? Que no hago como se llama el facha, siempre se me olvida. Rosa me acuerdo, pero el otro no. Ay, no. Ay, no, no, sí se ven bien. O sea, yo no critico, pero... ay, yo critico todo el video, pero... ay, no, pobrecitos. No me dan pobrecitos los elfos porque cada quien hace lo que hace, sino... pobrecita esta señora y su grupo, es como... ¿en serio? Ya hacen todos bien grandotes para andar esas pendejas. Pues vengan para acá. ¡Guárdenme! ¡Atáquenme! ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué son tan agresivos con nosotros? Si él es el dueño de ustedes, ¿por qué lo atacan? La verdad, yo no sé, ni me importa. La verdad. Conmigo, yo lo borra. Déjalo estar abajo, amiga. Yo tengo un pleito con ellos. No, no, no. Ahí están los dos. Para que veas, amiga. Míralo. A ver, levántense. Levántense, quiero ver que se levanten. Quiero verlos levantarse del piso en este momento. A ver, levántense. Pero dejen que se levanten solos, a ver si es muy cierto. ¡Ey! Se le ve el calzón. Espuma. No manches, sí, no les va a ir mal ahora sí, pobrecito. ¡No, Pepe, no! ¡Oh, todas están bien! ¡Llamo a la policía! ¿Qué? ¿El Pepe que? ¡Oh! Bien típico güey masculino. ¡Oh! Y yo, ¿hola? Aquí está Nimrondela original. Sana, sana, culito, rana, bitch. ¿Qué, compa? ¡No, Pepe! ¿Empezaron? ¡No, no lo hagas! Güey, como en primaria, qué pena el güey, qué asco. ¿Qué falta te hace tu mami, mi amor? Porque cuando ella estaba, ella cuidaba que no fueras tan... ¡Pe! ¡No! ¡Ay, no! ¿Qué pedo? O sea, me da cringe, amiga. ¡No, no, no, no! ¡Qué maldito duende! ¡No! Vean, vean cómo están, compa. Está enojado, pero no me importa, compa, vean. Vean, compa. Y la pestaña medio ojo, guácala. No, Pepe, no, 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 Pepe, no. No importa lo que ustedes digan. No, Pepe. Entiendan los dos. Entiendan. No, Pepe. Entiendan. ¡Ay, compa! ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué le hicieron? ¡Compa! ¿Qué le hicieron, pinche jalón de greña? Que uno de los dos elfos. Y el güey, ¿qué le hicieron? Amiga, pues yo también le hubiera aventado la madre. Pero hay amigas, Nita, ¿qué pido? ¿Qué? ¿No miraste? ¿Qué te hicieron? ¿Cómo se me lanzaron? No, nadie vio, amiga. Tómate las pastillas. ¿Me lanzaron encima, José? Pues es que no entiendes, Pepe. ¡Rosita! ¡Rosita! Y Rosita. ¡Ay, bitch! ¡Compa, compa! ¡Rosita, mami, Rosita. Ven! ¡Rosita! ¡No mames! ¡Carlo, Carlo, amiga! Güey. Ahí está, compita. Ahí está. ¿Dónde, dónde? Rosa, ven. Ah, no manches. ¿Dónde está Pepe? Aquí la miré, compa. ¿Dónde, dónde? Compa, Rosita se escapó. No manches. Rosita, ven. No Rosita. Manches, güey. Hermosa. Mira, aquí está él, ven. Yo no te voy a decir nada. Llámala. Llámala. Rosita, ven. No ven, manches. Mami, ven. Acércate. Rosita. Oye. Rosita, míralo, aquí está él, ¿lo quieres? Ven por él, Rosita. Tú sí no lo sabes, está Rosa. Rosa, ve a recuperar a tu hombre, amiga. ¡Recupéralo! Tienes dos opciones, o vienes o me lo llevo para mi casa a él. Y te... pero Rosita, que ni en Rondela, de hecho, le gusta a Groek. No sé por qué lo juntó con Fachan. Eso sí les aplaudo, amiga. Siempre pueden los pinches mismos elfos pedorros. Al Puka, al Dagda, al Edneud, al Fachan. Mínimo ahora pusieron a ni en Rondela. Bien feo que esté ese muñeco en Imrondela, pero lo pusieron. Te dejo a ti sin él. Ven, Rosita. Ven, mira, pequeña, ven. Culpa. Sí. ¿A dónde agarró ese araña? No manches, no sé. Ay, posdata, amigas. Esto lo estoy grabando como... son las 12:13. Ahí se alcanza a ver. Pero neta, hoy es tarde. Pero pues apenas salí de la escuela y fue una fiesta y por eso ando toda fachosa. Pero ese es mi pijama, así que dije, ni modo, ya lo quiero grabar. Enojó y se fue. Y yo la miro. Hola, mira. Vente, mira. Exactamente, amigo Ricky. Aguas, ¿eh? ¿Dónde estás? Ven, Rosita. Ven por ¡acércate! Yo sé que tú quieres a Felipe. Ven por Felipe, Rosita. Ven. Ah, Felipe. Yo diciéndole Pepe.
Amigos de terror al máximo, voy a cortar aquí. Vámonos a Güero Blog Facebook. Síganos en Güero Blog Facebook. Vamos a agarrar a Rosita. Ven, Rosita, ven, mami. Y a quien más comparta en Güero Blog Facebook, se la vamos a regalar. Quien más comparta en Güero Blog Facebook, se la regalamos. Y mi amiga Wishly. Ay, te amo, mamona. Bienvenidos a Wishly. Bienvenidos a Wishly. Ay, ¿ya se acabó? A ver. Pues voy a poner esa imagen del señor porque fue el que más cringe me dio. Amigas, pues conclusión. La neta, no sé qué decir, amigas. ¿Cómo quedaron? Sigo friqueado, o sea, ¿qué acaba de pasar? ¿Se van a suscribir al Güero Blog? ¿Creen que Wishly le regalen a Nimrondela? Todo esto y más lo veremos en el siguiente Sayoni. No, no es cierto, chicas, pero... Ay, amigas, pues miren, ya saben que yo me tomo toda burla, la verdad. La verdad, sí, el muñeco está feo, eso sí, no lo voy a negar. En sí, la calidad. Pero, dejando eso de lado, ay, amiga, pues sí le da mala imagen a los elfos porque... Pinche circo, y si hay gente que sí se lo cree, aunque ustedes no lo crean, si hay gente que tiene la primaria bien trunca, pero la gente que se lo cree, ay, amiga, ponte a chambear o haz algo de provecho que andas ahí viendo esos videos. Qué vergüenza. Pero pues les digo, si ustedes creen que esto va a pasar cuando compre un elfos, ay, amiga, no. ¡Jamás! No pasa eso, se los juro. Aquí mi Rosita ni se mueve la culera, está toda tiesa. Y no vayan a salirme con la tonta porque me han dicho, amigas, de que es que no has abierto tu tercer ojo, es que no ves más allá. ¿Qué otra cosa? Es que no crees en ellos de corazón. Ay, amigas, yo no creo en las cucarachas, y las pinches cucarachas a cada rato vuelan. Ni modo que qué, que si dejo yo de creer, los chapulines van a dejar de moverse. No, amiga, pues así no funciona la vida. Entonces, ay, amigas, pues les digo, usted disfrútelo, tómenselo a burla, como yo. Estuvo muy gracioso, amigas. La verdad, qué joyón. De verdad, se puede caer el circo, pero las payasas... ¡Jamás! Entonces, sí, chicas, pues muchas gracias por ver este video. Ahí mándenme otro video al que quieran que reaccione. Y vamos a estar pendiente. Los saludo a su tía Sayoni y hasta la próxima. ¡Mua! ¡Vuelvan pronto! ¡Mil besitos! ¡Mua!